Hola, benvingudes al Contrainfos, aquest programa de contrainformació en format noticiari. Aquí, des dels búnkers de la plaça del Sol, continuem un any més. Us desitgem feliç any nou, 2016, i bé, doncs endavant programa. El passat 1 de maig de 2014, a Barcelona es van reunir 4.000 persones per un primer de maig combatiu, independent dels sindicats dominants. Van ser detingudes 4 persones pels fets. El 14 de gener de 2016 es va fer un judici. Veiem la notícia. Hola Andrés, ¿cómo ha ido el juicio? Ha tenido lugar un juicio contra dos personas por el 1 de mayo del año 2014. Una de ellas ha asumido los hechos y la otra, que era la que yo defendía, pues ha manifestado que no era la persona que estaban acusando. Y el juicio yo lo valoro positivamente porque entiendo que ha quedado demostrado cada una de las tesis que hemos planteado desde la defensa. En primer lugar, han traído unas fotos que no sabemos quién las ha hecho, porque no han dicho quién eran los autores de esas fotografías, lo cual hace o debería invalidar esas fotografías. En segundo lugar, ha habido muchas contradicciones entre los diferentes agentes policiales que han declarado en el juicio, que eran de la Brigada de Información y que no han podido clarificar de qué manera fue identificada esta persona en la manifestación. Hay que señalar que ha aparecido sorpresivamente un agente que decía que iba con la fotografía siguiendo a esta persona, lo cual estamos absolutamente convencidas de que era totalmente falso, porque ha habido mil contradicciones en su declaración. Por lo tanto, esperamos que haya una absolución. Nunca se sabe, porque luego la decisión es de la jueza, pero bueno, entendemos que en primer lugar haya ser absuelto y en segundo lugar queda nuevamente de manifiesto y se ha visto nuevamente que existen archivos ilegales por parte de los Mossos de Escuadra y que de alguna manera esto ha de cesar ya, porque están vulnerando derechos constitucionales de la ciudadanía. Las morts no s'obliden. El CIE no es reforma, s'enderroca. Amb aquest lema es convocà el passat dimarts 12 de gener una concentració a les portes del CIE Zona Franca. Les obres de remodelació d'aquest centre estan lucrant empreses i la Creu Roja hi és involucrada. Recordem que en aquest centre han mort 3 persones des de la seva inauguració l'any 2006. Pero esta historia no es solo un cuento de...
Es la historia de quien contra viento y marea decide saltar una valla y pasar una frontera. Es la historia de los solidarios que con grandes y pequeños gestos siguen apoyando desde fuera a las detenidas y siguen denunciando y señalando el cielo de zona franca y con él todos los centros de internamiento, cárceles, centros de menores, jaulas. Aquí en zona franca, entre nave y nave, hay un centro de tortura. La indiferencia es complicidad. Si trabajas por aquí, estés atento, solidarízate, grita, planta cara al racismo y la opresión. ¡Siempre hace la libertad! ¡Alik! ¡Hermano! ¡Nosotros no olvidamos! ¡Mamad! ¡Hermano! ¡Nosotros no olvidamos! ¡Idrissa! ¡Hermano! ¡Nosotros no olvidamos! Sayen, la campanya Boicot, Desinversió i Sancions a Israel i la campanya Prousal denuncien la contaminació dels aqüífers per la empresa Iberpotas, filial d'ICL, i expliquen les raons per boicotejar aquesta empresa que apadrina soldats i ocupa militarment Palestina i el Mar Mort. De la empresa israelí Israeli Chemicals Ltd o ICL. Esta empresa es la empresa matriz de Iberpotash y es una de las empresas multinacionales extranjeras que tiene más peso económico en Cataluña. The material is salt. You know, everybody knows that salt is especially soluble. It's 30% of salt can go into the water. And then there is brine and then there is the contamination of the rivers. Las aguas subterráneas circulan a través de las rocas, de las capas de roca caliza, como esta que estamos pisando ahora, y entonces aparecen por múltiples partes. Entonces, toda la agua subterránea salada pues escapa. Entonces, ¿cómo se forma la agua subterránea? Esto es porque la sal es higroscópica, que capta humedad ambiental y la deja subterráneamente. Entonces, este es el problema que tenemos. La empresa minera capta la mayor parte del agua superficial, a partir desde el 2008 ha empezado a captar agua superficial, pero no se capta el agua subterránea, que se produce mayoritariamente por la higroscopicidad de la sal. Las consecuencias son realmente importantes. Tenemos esta inmensa montaña de residuos. En principio, pues no hay ningún plan de restauración previsto. La autorización ambiental ha sido rechazada por tribunales y no hay tampoco ninguna fianza de restauración acorde al volumen de esta montaña. Entonces, no hay ninguna previsión clara. El accionista mayoritario de ICL es Israel Corporation, pero casi el 40% de las acciones de ICL están controladas por el Estado de Israel. Además, ICL explota los recursos minerales del Mar Muerto. Según el ICL, el Mar Muerto es una fuente inagotable de minerales. ICL hace centenares de millones de euros de beneficio cada año explotando el Mar Muerto. El Mar Muerto se sitúa entre Jordania, Israel y Palestina, pero Palestina, debido a la ocupación militar que tiene, no puede explotar el Mar Muerto. Tiene consecuencias en el suministro de agua. Sallent tuvo que cambiar su captación de agua porque se salinizó. Muchos otros pueblos, San Pador, San Joan de Vilatorrada, Callús, han tenido que abandonar sus fuentes de agua. Para la población metropolitana se han puesto dos grandes plantas que sacan la sal del agua y entonces sirven agua más dulce a la población, pero esto significa un coste mucho mayor, un gasto eléctrico importantísimo. El Valle de Sol de Vila, el Valle de Riudor y otros en Súria se han perdido explotaciones agrarias y en cuestión de paisaje, pues desde prácticamente toda la Cataluña central se ve este impacto, esta es una montaña estéril, absolutamente artificial, pues que enseña que las leyes ambientales las cumplen algunos, pero los grandes no. Además, ICL da apoyo al ejército de Israel mediante diferentes programas, entre ellos tiene un programa que se dice Adopt a Soldier, adopta un soldado,
Y este ejército que ICL está padrinando es el mismo ejército que está bombardeando Gaza y que está ocupando militarmente Palestina. Nosotros desde BDS Valles denunciamos estos hechos y pedimos a los ayuntamientos y a las entidades de nuestra región que dejen de recibir subvenciones de ICL y que dejen de lavarse la cara a cuesta nuestra. Un minut pel Beni. I ara que el fenomen del Niño està inundant Bolívia, recuperem un vídeo que ha realitzat el nostre company del Contrainfos per denunciar un projecte de construir un nou pantà a l'Amazonia. I el proper 21, 22 i 23 de gener es realitzarà la primera sessió de Bike Wars a Barcelona, una sèrie de batalles i jocs amb bicicletes autoconstruïdes on el Do It Yourself brillarà pel seu protagonisme a Santa Coloma. Per més informació podeu veure bikewarsbcn.blogspot.es. Contrainfos vol incloure una notícia d'última hora que ens envien els nostres corresponsals de la Tele.cat en les Amèriques. És sobre les mobilitzacions contra el nou ecocidi a Cancún. Centenars de ciutadans de Cancún, Quintana Roo, Mèxic, tracten de paralitzar la devastació d'unes 70 hectàrees de manglar en l'àrea del malecón de Tajamar, venudes a empresaris. Aquests empresaris tenen un projecte de construcció de centres comercials, oficines i habitatges de luxe. I segons el col·lectiu Guardians del Manglar de Cancún, està arrasant diversos tipus de mangles i palmeres i també espècies animals com esparvers, garses, picots, colibris, pelicans, cocodrils, tortugues, iguanes, crancs i molts d'altres animals i molta altra biodiversitat que es perdrà sota les mans d'aquestes excavadores. Els volen enterrar vius. Mobilitzem-nos.
siento que me está viendo el coco. ¿Y te le atacaste? Sí. Como que el coco dijo, a esa sí, la coco. ¡Oh, my God! ¡Coco, tío! En una noche acabaron con todo. Increíble. Y siguen, ahí siguen. Que les interesa el manglar y a todos los que quieren ayudar, si quieren ayudar es hoy. Hoy necesitamos toda la población que estaba tan preocupada, hoy se necesita. Hoy van a meter los camiones como las que nos aplicaron la vez pasada y van a rellenar. El día es hoy. Los que puedan ir a cruzar sus coches, ir a ponerlos en la entrada desde ahorita a la hora que puedan, yo creo que desde 7 de la noche. Hay cocodrilos, están vivos, ya los vimos, hay videos ya en redes, los van a enterrar vivo porque hoy van y empiezan a rellenar. Auxilio, por favor, los que puedan ir a ayudar, es hoy, hoy 18 de enero, hoy. I fins aquí el Contrainfo 111. Seguirem informant i, com sempre, us convidem a col·laborar. I us recordem que seguim tenint la multa de 600.000 euros. Busqueu a Facebook i al Twitter i a totes les xarxes socials notícies sobre el Contrainfos. Difoneu-les. Que sortim. I algú té alguna cosa. La plaça del sol.